mundo, días buenos. Bienvenidos, flacos y flacas, a un capítulo más de Resident Evil. Let's go. Mierda, ya me acuerdo. Vamos a entrenar, flacos y flacas. Vamos a entrenar. Hola, conejitos. ¿Algún conejo está por aquí que quiera saludarme? Con mi juez. ¡Puta conejo! ¿Cuál cabezazo? Mira lo que tengo para ti. ¿Te gusta el cuchillo? Pues a mi cuchillo si le gustas. ¿Ves? Te dije, a mi cuchillo le gustas. En fin, reiniciar. Lo último que recuerdo es que tengo una llave de escorpión, la cual se supone me ayuda a conseguir una escopeta, ¿no? Así que por el momento vamos a ir con la pipa, con la pipa saurio. ¡Piu, piu, piu! No creo que nadie me vaya a aparecer por... No, tú no, por favor, vete, conejito, conejito, no me atacas. Dale, conejo, hijo de puta, ya sé cuál es tu ataque. Ya, ya le tengo entrenado a este conejo, flacos y flacas. ¡Ah! ¡Qué rico! Ya, hijo de puta, muere, cara de garfe. Fucking conejo, me ha quitado toda la fucking life. A ver, ¿cómo era que se curaba uno? Ah, sí, era... No, por favor, que no entre aquí. No creo que vaya a entrar aquí. Con eso estoy cagado del miedo. Escopeta. No puedes esconderte de mí. Luego hay que investigar esta habitación, ¿verdad? O era ahora. ¿Qué? Que no entre aquí, por favor. Que no entre aquí, por favor, mientras estoy cogiendo lo necesario. Bien, balas, balasaurio. No. No, que no entre aquí. ¿Qué no entra aquí? Aquí, cerdito, cerdito, cerdito. A ti sí que te vamos a hacer fritada. Estoy seguro de que en algún momento podré tener mi venganza contra ese asqueroso. No quiero planchar. Oh, munición, flacos y flacas. Perfect. ¿Y aquí? ¿Es el cuarto de la abuela o qué? Levanta. Yep, no hay más nada. Vale, Dios mío, si estás ahí abajo, ahí arriba o en el centro, que no me lo encuentre de frente, es lo único que pido. O sea, ¿en serio? ¿Los videojuegos de terror están en mi contra? ¡Están en mi contra los cabrones! Oh, vale. ¡Ciérrale, cierra! ¡Conche tu madre!
Manuel, aquí le podemos evitar. Yo me acuerdo. Que no me agarre, por favor, que no me agarre, que no salga ninguna secuencia y él agarrándome. Pepe, no te asustes, yo estoy más asustado que tú, créeme. Ok, flacos y flacas, ahora con la escopeta preparada nos iremos a cazar conejos. A cuchillo el primer conejo con dos cojones. Tragando saliva también. ¡Conejitos! ¿Hay algún conejo que quiera conocer a Cuchillosaurio? ¡Conejos! ¡Conejitos! ¡Ya no les tengo miedo, triple octuple reconche de su puta madre! ¡Broma, conche tu lola! ¡Ay, que me da con todo! Bien, bien, así, ese es su fusa. ¡Fer! ¿Cómo es que te puede ganar este? ¡Ese conejo está fácil! ¡Conejito! Sé dónde vas a aparecer. ¿Aquí? ¿Conejo? ¡Conejo, no me...! Ya muérete pues, hijo de puk. Cabeza de... ¿Qué le ha pasado a tu pierna, tío? Bien, bien, bien. Ya no hay más conejos por este lado. Conejitos, ¿estáis aquí? ¿No? Ah, qué desilusión. Fluido químico. ¿Veniste qué tenemos? No, vale, hijo de... No los quiero. ¿Y aquí? Lucas, he cogido al tipo que se empeñaba en escapar. Lo he encerrado en el incinerador a la izquierda del todo, para que no vuelva a hacerlo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador, no? Acuérdate, 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. 3A y una huella. 3A y una huella. ¡Lara! ¡Conejos! ¡Conejos! Te dije que aparezcas antes, no ahora, conchetulola. A ver, conejito, ¿quieres también probar el cuchillo de tu otro amigo conejo? Ya verás, hijo de puta. A ver, conejo, cabeza de nepe. ¡Ay! Me diste en el último momento, pirobo. Ya, ya, muérete. No me vaciles. Me mata. Ay, bien. Cúrate. Es momento. A ver, conejo. Te dije que cuchillo time es mi mejor arma. Joder. Pero, ¿por qué no se muere? Cabrón, ¿cuántas vidas tiene? Estábamos analizando las 3 A's y una huella. Pues busquemos una huella y punto. A ver, ¿qué pone aquí? Craig. What the fuck? Ah, mira, así me giro más rápido. Aquí tenemos William. Nombre de peruano, ¿verdad? Sean. Sean. Como en Heavy Rain. ¿Y aquí? Ah, mira, aquí está. Ah, vale, aquí está. Tamara. Ok, está aquí Tamara. Tamara y una huella. La huella, falta la huella. ¿Dónde está la huella? No hay ninguna huella. Tres A's. Sean lleva una A. William lleva una A. Y una huella. Craig lleva una A y una huella. Lara
Lleva dos AEs, pero no lleva ninguna huella. Tawis. Nada. Supongo que toca cerrar estos. Abrir el de Craig, que lleva una A. Abrir el de William, que lleva una A. Papá. Viejo. ¡Oh, chaval! ¡Escopeta, escopeta, tengo, escopeta, tengo! ¿Qué haces ese volantín? No, no es momento para... ¡Dios, que tiene una escopeta en su fucking brazo! ¡A la escopeta! ¿Cuántas me quedan? ¿13? Oh my god, recarga, recarga. ¡Triple pirobo malnacido! ¿Está muerto? Sí. ¡Madre mía, qué cacho de escopeta que tenía para atacarme el asqueroso! ¿Y ahora me puedo meter aquí? ¡Llave de la sala de disecciones! ¡Oh my god! Vamos avanzando muy poquito a poco, pero bueno, recarguemos la escopeta. Saurio. No sé por qué estoy pensando en mi cabeza que una vez que yo coge esta llave, cuando salga van a aparecer un montón de bichos, un montón de conejos. Primeramente recarguemos también. Y vamos a ponerle la munición. La munición más strong. Bien. Con el cuchillo. Sala de secciones. Ya me acuerdo dónde está eso. Aquí, si mal no recuerdo, había uno. Un par de conejos. ¿Verdad, conejitos? Conejo, juez, puta. Si quieres sentir tú también el power de la escopeta. Jue puta, en la cabeza es donde te gusta, ¿verdad? Oh, sí, flacos y flacas. Qué ricos tiros. Madre mía, qué certeza tenemos ahora. Es que no estamos utilizando las balas más fuertes. Vamos a cambiarlas. Aunque bueno, creo que ahora las vamos a necesitar. Porque he muerto un montonazo de veces. En esta parte de aquí donde me aparecen como 5 de estos asquerosos conejos. Venga, vamos a cubrir la vida, la vida, la vida. Esta lleva, no, espérate, combinar. Igual se puede combinar algo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, recarga la escopeta, tope powerful con la escopeta, flacos y flacas. Aquí ya de entrada me aparece uno asqueroso que está ahí, mira, ¿lo ves? A ver, hijo de puta, ¿te gustan las balas en la cabeza? ¿Tienes hambre? Porque mi pistola tiene hambre. Uy, 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 con cuidado. Ahora, perfect, 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 más. Ah, me dio con el ataque fuerte, flaco. Recárgala. ¿Desde cuándo aprendiste a... ¡A correr! ¿En qué momento? Vale, 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 vale. Por lo menos hemos matado a uno de ellos. Ok, no sé cuánto. Creo que me volvían a aparecer otros 3 más. Ya está. Escopetazo full. A ver, hijo de putas. ¿Quién quiere conocer a Escopeta Kun? ¿Alguien quiere conocer a Escopeta Kun? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Ah, ¿tú dijiste yo? ¡Ay, hijo de puta! Ahí mismo en el suelo, no te levantes, pirobo. ¡Quieto, parado! ¡Ah! ¡No! Hay que recargar, hay que recargar, hay que recargar, hay que recargar, hay que recargar. Chicos, perseguidme un momento, ¿vale? Tengo que recargar el arma. Solo es un momentito. Ya está, gracias. Bien, bien, bien. A ver, ¿en la cabeza tú quieres? Perfecto. Tal y como lo pides. ¿Y tú también? Pues no tengo ningún problema. Vale, vale. Yo tampoco tengo ningún problema en correr un chance.
Perfecto, dos de un tiro. No, ¿cuántas balas me quedan? No me quedan. Hola, amiguito, quédate quieto. Muy bien, gracias, conejito. Así me gusta que me obedezcan, no que me hagan asustar apareciendo de la nada. Bien, 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 flacos y flacas, lo hemos conseguido. Tenemos una bala de escopeta y de pipa. Tenemos 6, vamos a ponerle las más fuertachonas. Quizás me salga para irme a guardar, pero ya que hemos avanzado, ¿para qué retroceder, verdad? Hostia, munición, ¿de qué? De escopeta, perfecto, justamente lo que necesitaba, o sea, el diablo esta vez sí que el diablo está de nuestra parte. El diablo es Jesucristo, venga, una puta bala. Buah. Bueno, mejor que nada. Ok, hola puerta, ábrete. Vale, maestro, toma, cómete. Fluido de... no le avancé a leer. Pero creo que nos sirve para combinar algo. Este. Nunca lo que yo digo. Ah, vale, esta es la llave de la de disecciones o esa mierda, ¿no? ¿Dónde está? Selecciona el item llave de la sala de disecciones. Por si acaso mantenemos el botón de apuntado, ¿vale? Habla de una, yo no le tengo miedo a nada. ¡Hola! Es maestro Fer. ¿Y esta puerta? Munición de escopeta, recarga, pero ya. Creo que aquí vamos a encontrar bastante... ¿qué es esto? ¡Cabeza del perro rojo! ¡Uf! Ya podemos acceder a la... iba a ser su padre. No, tú... y ahora va ella y dice que será su padre. No. ¿Es el policía? Me encontraré y le haré sufrir. No me ha visto. ¿Lo van a controlar al policía? Coño, qué ilusión me hacía conseguir esa cabeza de perro. Bueno, no pasa nada, flacos y flacas. Sigamos adelante con nuestra aventura en Resident Evil 7 buscando municiones. Porque de pistola tenemos las fuertes, pero de escopeta solamente tenemos 4. Y aquí a la derecha tenemos la llave del escorpión y el cuchillo. Es lo más inteligente en estos momentos, en estos casos. Lo más inteligente es coger el cuchillo, raspar esta bolsa, seguir adelante y mirar qué tenemos por aquí para combinar. Absolutamente nada. Y objetos normales, ve. No, espérate, este objeto. Fluido de quimelica que puede combinarse. Va. Bueno, como seguimos con nuestra mejor opción, mira una plantita. Ahora sí que ya podemos combinar las cosas. Steel Boy. Ah, vale, tengo que acercarme muchísimo hacia algunos objetos. ¡Caja! Ok, nada más a nuestro alrededor. Y ahora sí que vamos a combinar un objeto. Uy, pulsé R1, gracias que no tenía... vale, ¿cuál? Es lo único que podemos hacer, esta. Bien, ya está. Por lo menos podemos curarnos la vida, ¿verdad? Abrimos poco a poco, una cada una, joder. Miramos primero hacia nuestra izquierda esta vez. Y ahora hacia nuestra derecha. Vale, veo que tenemos que ir por la derecha, así que me iré para la izquierda para buscar más munición. No sé por qué el corazón me palpita un montonazo. Aquí esta puerta como no se abre, tendremos que ir por este camino, ¿vale? Poco a poco, flacos y flacas. Ya saben que conmigo hay que disfrutar del entorno que nos rodea, de esta puerta que tenemos que abrir para el otro lado. No sé si he venido por aquí. Hola chicos, soy yo, Maestro Fer. ¿Por qué nadie me saluda en este juego? Venga, metámonos en esta habitación, no creo que pase nada... de miedo, ¿verdad? Hola, policía. Te dije que te iban a atacar muy feamente. ¿Por qué no me hiciste caso, tío? O sea, mira ahora, ¿qué es lo que te ha pasado, joder? Es que, o sea, es tu piel la que se está resbalando, es grasa. Pobre hombre, no te ha dado la pistola. Podríamos habernos... ¡hostia, fritada! ¿Qué cojones está haciendo ruido mientras yo no estoy aquí afuera? ¿Qué tenemos por aquí a nuestro alrededor? Bueno, esta es la sala de disecciones, ya saben, flacos y flacas. Cualquier muerto podría revivir de un momento para otro, ¿verdad? ¿Tú vas a revivir? ¿No?
Entrenando boxeo. Bien. ¿Con qué sentido nos dan esta opción de patear al pobre muerto? Bajando para abajo, ya tendremos la salida hacia el camino principal. Así que vamos a coger la cabecita del perrito rojo. Venga, perrito, conmigo. No, por favor, no tú. Vale, tenemos que empujar al muerto contra él, ¿verdad? No vas a escapar. ¿Qué se supone que tenemos que hacer, tío? ¿Tenemos que mantenerlo así? ¿Un buen rato? ¿La motosierra? ¡Holy shit! ¡Corre! ¿Ha aparecido de la nada en mi frente? ¿Cómo se corría? ¡No! Ah, ya me está bajando muchísima vida, tío. Algo tenía que coger de aquí, mira, son munición de... Sí, lo sé. Pero mientras voy a analizar el ambiente. ¡Compañero! ¡Compañero, no me hagas daño! Vaya carnicería que tiene montada este tipo. Pólvora, gracias. Dios, chaval, pobres. No me digas que es careverga. Mira esa manchita blanca que tiene. No me digan que soy el único que ve una polla. Desde su pecho, no sé llamarlo pecho, ¿no? De The Last of Us. Oh my god, Cari Verga está en Resident Evil 7 y pobrecito. Joder, así que me tengo que vengar de Jack. ¡Esto no lo podemos permitir! Venga, Jack, ya que venga de este otro lado, mi hijo. Eso es, a usted le gusta, cara. ¡Hasta que comenzar, pues que sí! Jackie. Chucha madre, Jackie. Abre esa puerta de una, flaco. Ya déjate de huevadas, oye. Estoy esperando de hace ratazo. Estoy esperando de hace un rato, ¡Ah, Jackie! Coñazo, qué susto. Pensaba que me daba a mí. Bien, ya que. Yo cojo esta escopeta mientras tú abres. Bueno, esta motosierra, quiero decir. ¡Genial! ¡Oh, chaval! ¡Qué hijo de su mal! Bien. Ahora que está atascado. ¡Oh, chaval! ¡Ahora! ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Hostia, tú! Ya sé cómo tenemos que matarle. Ok, venga, acércate. Eso es, mira un tatuaje en la boca. Oh, qué perfecto, muy bonito que te ha quedado. Ahora te vamos a estripar este grano. Perfecto. Ya no me digas que no te ha gustado el plato. Yo sé que te ha gustado, Jackie Chu. Jackie Chu, mira qué bonito tatuaje. O sea, ahora parece que tienes dos anos. Eso es. Muy bien. Jackie Chu, ¿no te gusta mi tatuaje, en serio? Jackie Chu. Jackie Chu, que te están intentando hacer tatuajes del puta Jackie Chu. Jackie Chu. What the fuck, Jackie Chu? Jackie Chu, déjame por favor que te extirpe ese grano. Mira cómo te lo estirpo, ¿ves? ¡Ah, está Jackie Chu! Eso era todo. No has sentido ningún dolor, ¿verdad?
Ve, Jackie-chu. Ah, Jackie-chu. No, no te levantes, Jackie-chu. Quédate quieto, Jackie-chu. Ya te he hecho muchos tatuajes, por favor, para. Hazme un favor y no te levantes. Bueno, córtale las piernas por si acaso tenga ganas de levantarse. Bueno, yo creo que después de todo esto no va a tener muchas ganas de levantarse. Vamos a salvar a Careverga, a nuestro caballito de The Last of Us. ¿Aquí tenemos algo? ¿Qué es esto? ¿Cóctel Molotov? Empatemos este monstruo. Bueno, ¿y si lo corto? ¿Trofeo? Recarga la pistola. Ah, vale, está a tope para YouTube. Ah, es perfecto. Señora, ¿quiere que le acompañe la canción si no me hace daño? Abre. Bien. Abuela superada. Perfecto. ¿Qué sorpresa nos espera aquí al otro lado? ¡Hola! Bien, aquí es donde teníamos que haber salido, ¿verdad? No vas a escapar. ¿Por qué me sale ese trofeo? ¿La he cagado en algún momento? No creo, ¿verdad? De hecho, ¿qué tenemos en esta cabaña? Venga, investiguemos aquí adentro. ¡Ahí, ven aquí! ¡Señores! ¡Soy yo! ¿A quien ustedes están buscando? ¿Aquí qué tienen de comer? ¡Uf! Así, aquí sí que tienen comida muy rica. Bien, una foto de... ¡Hostia! ¿Qué son? ¿Quiénes son? It's too late for them. Ya están muertos. ¡Oh, un pajarito! ¿Qué? Selecciona el objeto con... ¡Venga ya! ¿En serio no puedes meterle un escopetazo y abrir esa fucking shit? ¡Biela, estés inquieta! ¡Quieta, Biela! ¡No, Bielitas! Bueno, pues nada, salgamos a investigar. Por supuesto con la escopeta, hijo de putas. ¡Helen! Ahora te acaban de meter la quinta gallina por el pupo. A ver, Helen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede contigo? ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos. Lo sé. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme? ¿Qué chucha, flaca? Sí, escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo estamos contaminados. ¿Quiere la cura? No puedo irme de aquí sin arreglarlo. ¿Tiene mía? Tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien, ¿dónde está? Si supiera... La casa de los niños. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mía y nos iríamos? Sí, y yo también. La casa está junto al agua, no tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado, te están buscando. Bueno, ya sabemos que cuando jugamos como Mía, cuando la mamá nos estaba persiguiendo, teníamos que simplemente escondernos y ya está, así que vamos a cuchillo, que chuchas. Cajadas. Fluido químico. ¿Qué podemos descartar de aquí? La moneda. Y la What the fuck is that? ¿Qué clase de bichos son esos? Mierda, no quería... Ya que lo hemos utilizado... Pues aprovechemos... ¡Oh,
A ver, mosquito, quieto ahí. Tío, este juego siempre me tiene que sorprender en el momento en, que, en el que más estoy concentrado en otra cosa. ¿Es algún tipo de plano para construir un lanzallamas? Tío, qué guapada. Deja esa puerta. ¡Wow! ¡Chaval, de pedazo de palilla! ¿Me atacará? Tío, es que... fucking juego. Madre mía. Pepe, ¿dónde estás, Pepe? ¿A ti te gusta cazar bichitos? Una vez que se ponga de frente a mí... ¡Dios, chaval! ¿Pero qué parro? ¿Por qué se tienen que hacer cortos? Por lo menos dame un trofeo, joder. La niña estaba por aquí, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no aparece la niña. Venga, necesitamos un punto de guardado o algo por el estilo. He's upstairs, don't go up. No sé si fiarme. Mierda, no me digas que eso es una fucking colmena. Mierda, mierda. Oh, lo sabía que no tenía que meterme ahí. Lanzallamas. Corre. Podemos acabar con todos, ¿verdad? Hey.